Cada día, las ofertas de empleo son más escasas. En el mundo hay más mentes frescas, pero con menos oportunidades. Hoy, incentivamos a esas nuevas mentes a ser los desarrolladores de sus oportunidades. Y estos son algunos de nuestros futuros emprendedores. La filosofía de Junior Achievement a nivel global y desde que nace es promover habilidades, inspiración y motivación en la juventud para prepararlos hacia el mañana. La razón por la que trabajo en Junior Achievement es por el impacto social que generamos a nivel de primaria y secundaria en programas de educación financiera, de emprendimiento y de preparación para el trabajo. El ministerio, a través de la alianza con Junior Achievement, lo que pretende es expandir, promover las iniciativas empresariales para hacer una Costa Rica cada día mejor. Estos eventos o estas participaciones, estos voluntariados con jóvenes que quieren formar una empresa, nos motiva a que tenemos que seguir apoyando más a todos estos jóvenes a formar esa idea que hoy nace y que mañana va a ser una de las grandes empresas. Creo que Costa Rica está lleno de emprendedores, Costa Rica está lleno de talento y programas como este se los explota, ¿no? Además, y explota de buena manera y hace descubrir habilidades que quizás no sabíamos que teníamos, y así es como el país va avanzando. Siento que si esto fuera un tablero, el rey serían los jóvenes, porque es nuestro futuro. Ellos se están preparando para dar un mejor futuro del presente que están viviendo. Actualmente llegamos a cerca del 8% de la población estudiantil de secundaria en Costa Rica, con programas en los ejes de emprendimiento, educación financiera y empleabilidad de Junior Achievement. Y queremos sumar cada día más a la juventud para inspirarla y potenciarla hacia el futuro. ¿Y ustedes? ¿Quieren sumar a las iniciativas en pro de la educación y juventud costarricense?